¡Hola, gente de YouTube! ¡Bienvenidos a un nuevo video para mi canal! Esta vez nos encontramos en Dragon Blocks Ultimate. Y nos encontramos, chicos, en la nueva actualización que han puesto, que me la estuvieron pidiendo un montón que suba. Me estuvieron diciendo: Juan, sube la actualización, Juan, sube los nuevos bosses. Este juego está mamadísimo, obviamente. Y pues bueno, chicos, lo que han puesto nuevo, ya pueden verlo, es esta cosita de aquí. Un remasterizado de mapa, o una mejora al mapa, que ahora es increíblemente enorme, al igual que han reubicado algunos bosses. También tiene una pequeña ayuda para la gente que no sabe cómo subir de nivel. Tenemos la Quest Guide, que nos ayuda para ver qué nos toca matar. En mi caso me toca matar a Goku Super Saiyan Blue. Como pueden ver, es lo que más me recomienda, y esto está bastante, bastante bien para la gente que empieza, así que bueno. También han puesto niveles de poder para diferentes bosses. O sea, antes puedes matar a, digamos, a un Broly siendo nivel 1. Y por eso lo han cambiado. Ahora requiere cierto poder para matarlo. También tenemos dos nuevos bosses, al igual que la nueva habilidad, la maravillosa fusión. Aquí lo pueden ver. Aquí pueden ver lo que pide. Y pide revivir 3. En mi caso no va a funcionar, ya que esto funciona con jugadores. Sí, chicos, me acaban de echar muy bien. No es con un NPC, sino que es con jugadores, los cuales nos vamos a poder fusionar. Así que bueno, esto funciona con jugadores. ¿Y cómo funciona, Juan? Para la gente que se pregunte, pues creo que deben tener un poder similar. No estoy muy seguro de eso, no lo he usado, pero sé cómo funcionas. Que digamos, el jugador con el que te vas a fusionar tiene 10 millones, pues, y tú digamos tienes 40 millones y el otro jugador tiene 10 millones, pues se van a unir obviamente esos dos stats. Y en mi caso, digamos, si un jugador cualquiera, sería 50 millones, así que bueno, no sé si me entendieron bien, pero lo que hace es sumarse nomás los stats. Y los dos nuevos bosses que tenemos es uno mamadísimo y uno para entrenar un poco más rápido, ¿ok? Vamos a comenzar con el que entrenar un poco más rápido, que es el Kaioken Master. Aquí lo pueden ver, chicos. Aquí dice: por fin, finalmente dominé el Kaioken, el Super Saiyan Blue Kaioken. Quiero testear este nuevo poder. Como pueden ver, tenemos un nuevo NPC bastante genial para entrenar. Nos da 28.500 de stats y 2.500 de Zenny. Así que está bastante bien. Aquí pueden ver, derrotar al Kaioken Master. Esta es la misión, como les digo, un poco más tranquila. La otra ya van a ver cómo es. O sea, la otra es ya para gente mamadísima. Me cuesta bastante, ya van a verlo. Espero me quito la fusión, porque la fusión no me sirve. Se preguntan, no me sirve. Si no es con un jugador, no sirve. Como pueden ver, no hace nada. Debe ser sí o sí con un jugador, así que lástima, ¿ok? Realmente lo único que hace es combinar los stats y ya está. Bueno, la gente que quiera ver también, aquí tenemos al nuevo boss, al Kaioken Master. Vamos a ver lo que hace. En mi caso no me voy a transformar, para que puedan ver más o menos qué movimientos tiene. Tiene el Kamehameha. Bueno, poco rancio ese Kamehameha. Tiene el Final Shine, si no estoy mal. Y tiene el Energy Blast. Como pueden ver, un boss bastante completito, bastantes ataques, ahí lo pueden ver, hace lo mismo. También tenemos un nuevo estilo de combate, se lo voy a mostrar. Como pueden ver, ahora meto un combo súper genial, eso está bastante bien, chicos. Y bueno, también los bosses ahora están mamadísimos. Este no, obviamente este no, porque es para niveles un poco más bajos. En mi caso, en estado base me lo reviento. Pero otros bosses como Broly, y ya van a ver el nuevo, no les quiero spoilear, pero seguramente ya lo vieron en la miniatura, ¿ok? Bueno, vamos a verlo después. Ya les digo yo, este nuevo boss que está, chico, está mamadísimo, que es Vegito Super Saiyan God. Ya lo dije, pero bueno, ya lo han de haber visto en la miniatura. Vegito Super Saiyan God está muy, pero que muy mamadísimo. Y tenemos el nuevo estilo de combate también. Ahí está, bastante genial. Por lo que sé, también me dijeron que cambiaron algunas transformaciones. Exactamente no sé cuál, pero yo las sigo viendo igual. O sea, literal, la transformación la sigo viendo igual. Desde que subí todas las transformaciones de lado malo a lado bueno, pues sigue siendo lo mismo, ¿ok? Vamos a matar otra vez al Kaioken Master, ¿por qué no? Tengo curiosidad y quiero ver si estoy tan mamadísimo, ¿ok? Quiero ver si me lo mato de un golpe. Ahí está el Ultra Instinto Dominado, para la gente que no lo haya visto, bastante genial. Y bueno, dejen bajar un poco el volumen nomás, chicos, que está muy alto. Ya está, y bueno, no, nos vamos a poner el... no sé cuál puedo, el God Final Flash y el Final Kamehameha. El Final Kamehameha sí está remasterizado, yo lo siento así, miren. Mira, Final Jame. ¡Oh! Ahí está, bastante genial. Bueno, estoy muy mamadísimo, me lo mato de un golpe. Ahí lo pueden ver. Y bueno, realmente genial. Aquí pueden ver la nueva transformación. Bueno, nueva transformación.
La transformación del Ultra Instinto. Creo que no han cambiado nada. Sigue siendo igual. Sigue siendo igual de épica. Así que bueno, vamos a ir a ver al nuevo boss. Y para que puedan ver que los bosses ahora están muy, pero que muy mamadísimos. Especialmente el nuevo boss, que es Vegito Super Saiyan God. Ya les voy a enseñar. Y sí, si se preguntan, sí, está Vegito Super Saiyan God. Es el nuevo boss que han puesto. Y está mamadísimo. O sea, está mamadísimo a más no poder. Ya les voy a decir el porqué y van a verlo conmigo, ¿ok? Vamos a ir a verlo, chicos. Y estaba en esta zona rocosa. Uno de estos pilares. Ahí está, mírenlo ahí, ahí está. Vegito Super Saiyan God. Ahí está, chicos, bastante genial. Derrotar a la... Bueno, entretener a la mejor fusión. Aquí pueden ver, más 70.000 en todos los stats y más 6.000 de serie. No se confíen, es una recompensa bastante grande, pero está mamadísimo, o sea, está a más no poder. Quiero que lo vean antes de golpearlo para que puedan ver el diseño y también puedan ver las animaciones y demás, ¿ok? Aquí está, Vegito Super... Bueno, ahí está, Vegito Super Saiyan God. Bastante genial. Está mamadísimo, ya les digo yo desde ya que está mamadísimo. Obviamente es Vegito y en Super Saiyan God revienta. Ya les voy a enseñar, ¿ok? Vamos a intentar matarlo. Estoy en Ultra Instinto Dominado, ¿ok? Y miren cuánto le bajo. ¿Están viendo esto? O sea, ¿están viendo esto, chicos? Mira cuánto le bajo. Hay jugadas que no te da. Mira cuánta vida le baja. Literal, si me mete un Blast... Mira, a ver, quiero que me meta un Blast. Voy a dejar que me golpee para que puedan verlo, chicos. A ver, mete un Blast, Vegito. Ahí está. O sea, ahora mismo que estoy un poco entrenado, yo cuando comencé a entrenar con este men, literal me bajaba toda la maldita vida. O sea, era algo espectacular, me bajaba toda la maldita vida y yo no le bajaba nada. Ahora por lo que veo, pues está un poquito más fácil, sin mentirles. Pero antes casi me hacía insta-kill, o sea, y está súper mamadísimo. Miren lo que aguanta. Bueno, tampoco le estoy dando. Ahí sí. Realmente para matar a Vegito, por lo que sí estoy viendo es que es muy fácil de esquivar, o sea, literal... Es muy fácil de esquivar, le esquivas esto y le metes las bolitas. Le esquivas eso y le metes las bolitas y está muerto. También le pueden meter un ataque de Blast. En mi caso lo voy a hacer. Esperamos a que ataque el primero. Ahí está. Y boom, como pueden ver, así pueden hacerlo. Está muy fácil. Obviamente los NPCs tienen el line para yo que sé, para China. Casi nunca te da. Así que bueno, ahí está, lo hemos matado y nos quedamos con una pose súper, pero súper épica. Miren. Vamos a matarlo otra vez, chicos, ya les digo yo que está mamadísimo, no se confíen. Literal, antes a mí me costaba un montón, ahora porque tengo 40 millones, bueno, 41 millones de energía, pues no me cuesta tanto, pero antes me costaba la vida, o sea, antes era muchísimo lo que me costaba. También nota que está bastante genial. Tiene el Final Kamehameha, tiene la mayoría, ahí está. Como pueden ver, eso me hacía antes, o sea, eso me hacía antes y me dejaba aquí. Me dejaba aquí, me dejaba un toque. Mira, y aún me sigue haciendo, mira. Me acaba de meter ese combo y estoy muerto. Como pueden ver, si te confías demasiado, te revienta. Es verdad, está muy fácil de matar y esquivar, pero... con un poco de cuidado. Más que todo cuando eres menos... ven, ven, ven lo que les digo. O sea, si baja vida, te puede llegar a matar. Y más cuando eres más de bajo nivel. A ver si te puede reventar la cara. Lo que es la cara, chicos. También que esquiva. Si se preguntan, también esquiva. Además de eso, también esquiva como si tuviera un tristinto. Así que, uy, cuidado. Y le seguimos dando, ahí está. Seguimos dando. Y lo vamos a acabar con una ráfaga de energía, ¿no? Que sería lo más épico. Ahí está, obviamente también esquivamos. Ahí está, nos metió un combazo. ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Bien que tiene el aimbot, pero es un poquito por ahí. Porque si no estuviera muerto, ¿no? Lo acabamos, Final Kamehameha. Y reventadísimo. Y miren, chicos, miren la pose épica que acabamos, mira. Esto deberían arreglarlo, chicos, porque mira, siempre te quedas así cuando acabas con un boss con los Blast, y eso es lo que no me gusta. Espero que lo arreglen pronto. ¿Qué es esto? O sea, desde que yo comencé a jugar el juego pasa esto, que te quedas así, mira. La pose está épica, no hay que mentirles, la pose está épica, esperen. Mira. La pose está épica, ¿para qué mentirles? Una figura así está muy épica, pero... obviamente esto es un bug, no debería quedarse así el personaje. Está genial, sí, todo lo que digas. Pero, o sea, como pueden ver, la animación de vuelo se fue a la B. La animación de golpear sigue funcionando, pero me quedo así, o sea, miren. Es como una pose de foul, ¿no? Es como que estuviera cargando Kamehameha y no tengo nada. Bueno, chicos, y lo último que han puesto para mostrarles, lo último que han puesto, son algunas mejoras del personaje.
mejoras de estética, más que todo. O sea, de ropa, de cositas así, de cabellos. Y les voy a mostrar que ahora mismo también tenemos un pequeño indicador que nos muestra dónde están las cosas. Eso está bastante bien, también lo han puesto, que es nuevo, que ahora tenemos un indicador que nos muestra dónde está cada cosa. Obviamente, esto de las misiones, pues está bastante bien para la gente nueva. Y pues obviamente para la gente que no sabe dónde están los nuevos bosses, como a mí me pasó al principio cuando comencé a jugar. O sea, cuando comencé a jugar no sabía dónde estaba todo y me perdí un montón. Pero bueno, aquí también tenemos estas nuevas cositas que nos muestran para cambiar de lado. Esta es la cambiar de apariencia. Y por acá está el de cambiar de lado, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Me va a hacer quedar mal, en serio? Ah, no, miren, ahí está. Ahí está para cambiar de lado, de bueno a malo, que también se puede cambiar en el menú. Aquí pueden verlo para cambiar de bueno a malo. Ahí está Bardock. Y bueno, tenemos, como les digo, nueva estética para que puedan customizar sus personajes. Eso está bastante bien. También hay que agregarlo, les voy a mostrar. A ver, vamos a poner el mismo cabello. Creo que los cabellos son los mismos. Lo que han puesto, chicos, son nuevas ropas, como el Goku de Yadarat, como la ropa de Mr. Satán, y creo que estas dos nomás. Yo una más creo que estaba también, no estoy muy seguro, una más nueva también creo que pusieron. En mi caso voy a ponerme la de Goku y Yadarat y obviamente la cara. Ahí está, bastante genial, lo mismo de siempre, color de ojos, color de skin y color de energía. En mi caso voy a poner rojo. Y ahí está, chicos, como pueden ver, esas son todas las nuevas cosas que han puesto en Dragon Blocks Ultimate. No les voy a poder mostrar la fusión porque es súper, pero súper básica, literal. No tiene animación, si no estoy seguro, no tiene animación. Y lo único que hace es, obviamente, incrementar tus stats y ponerte la ropa de Gogeta. Así que no tiene mucho sentido mostrarles eso. Así que bueno, chicos, yo voy a dejar hasta aquí el video. Esa es toda la nueva actualización que nos han puesto, todos los nuevos bosses que tenemos, al igual que la nueva ropa. Así que bueno, chicos, sin nada más que decir, recuerden dejar sus suculentos likes y comentarios. También suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno video. También recuerden apoyar un montón este video para más Dragon Blocks Ultimate en el canal, que seguiré trayendo las nuevas actualizaciones que saquen y las nuevas cositas. Así que apoyen un montón este video para más. Y sin nada más que decir, chicos, nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.